Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, una relación más intensa con nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta noche es la mente de Jesús. La mente de Jesús es el tema de esta noche. Primeramente, cada uno de nosotros, como creyentes, debemos entender que el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ocurrió algo muy importante en nuestra vida diaria. Lo primero, vamos a abrir nuestras Biblias y leemos 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 16. La Biblia lee de esta manera, hermanos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Amados hermanos, debemos de entender que en aquel día, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y eso a veces nos molesta, el egocentrismo que llevamos. Dice, en versículo 16, dice, pero ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, está hablando de nosotros los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Si en esta mañana
Abrimos nuevamente nuestra Biblia y leemos en el libro de Efesios 4:17. Dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amados hermanos, la mente de Jesús dice la palabra de esta manera. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Jesús. Amados hermanos, entonces debemos de entender en esta noche, amados hermanos, que si tenemos la mente de Jesús, tenemos que andar de acuerdo a cómo caminó Jesús. Entonces debemos de entender, amados hermanos, en esta noche, que la mejor vida que podemos vivir es la vida que nuestro Creador diseñó para nosotros. Obviamente, amados hermanos, la mejor vida que podemos vivir es la vida que nuestro Señor diseñó para nosotros. Amados hermanos, el Señor nos ha dado a todos nosotros los creyentes todo lo que necesitamos para ser más semejantes a Él. Pero a veces nuestra mente no alcanza hasta allá. Nuestra mente es muy corta para poder pensar todo lo que Dios nos ha dado, porque muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Muchas veces no podemos discernir la palabra de Dios. Pero fíjese, simplemente en el versículo 15 de Primera de Corintios, dice, en capítulo 2, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos esta exhortación, que la mejor vida que podemos vivir es la vida que nuestro Creador diseñó para nosotros. Amados hermanos, de acuerdo a la Biblia, el Señor nos ha dado a los creyentes todo lo que necesitamos para ser más semejantes a Él. Si usted abre su Biblia y usted mira en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Si nosotros abrimos nuestras Biblias y miramos en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Amados hermanos, pero algo muy importante tenemos que entender esta noche. Dije, esta noche tenemos que entender algo muy importante. Para alcanzar todo lo que ha provisto el Señor para nosotros, hermanos, tenemos que pensar como Cristo pensaba. Puesto que la manera como pensamos es de vital importancia. El Señor nos ha dado la mente de Cristo. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Pero amados hermanos, el Señor nos ha dado a los creyentes todo lo que necesitamos para ser más semejantes a Él y para alcanzar todo lo que ha provisto para nosotros, amados hermanos. Pero todo depende de nosotros mismos, cómo caminamos y cómo pensamos. Ahora, amados hermanos, si usted llega a comprender la realidad del caminar con Cristo, amados hermanos, ahora tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones desde su perspectiva. ¿Por qué nosotros podemos llegar a hacer eso, hermanos? Fíjese, si usted abre su Biblia, y mira Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O ignoráis, dice la palabra. O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pensemos en todo eso, amados hermanos. Tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones a su perspectiva, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice la palabra, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Amados hermanos, debemos de pensar en esta noche. Yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta noche podamos discernir este mensaje. Dije que tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Corintios lo dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Dice también, amados hermanos, en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, pensemos en esta realidad entonces. Pensemos, esta maravillosa capacidad de ajustar nuestros pensamientos a los de Él es un don que recibimos de Dios en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¡Wow! Versículo 10 dice, fíjense lo que dice el versículo 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Amados hermanos, esta maravillosa capacidad de ajustar nuestros pensamientos a lo de Él es un don que recibimos de Dios en ese instante cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. 1 Corintios 6:19 lo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu está en nosotros, dice. El cual tenemos de Dios, dice. Amados hermanos, sin embargo, esta noche le voy a decir, sin embargo, la práctica de este don está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables, amados hermanos, de esa responsabilidad. Sin embargo, la práctica de este don es nuestra responsabilidad. Todos venimos a Cristo con una mente preprogramada por el mundo, amados hermanos. A cierto grado. Por ejemplo, amados hermanos, vamos a poner en este día un ejemplo muy importante. Por ejemplo, un niño que crezca oyendo comentarios desagradantes. Probablemente los incorporará a su concepto de quién es él y qué es lo que él puede hacer. Dije, un niño que crezca oyendo comentarios desagradantes. Probablemente los incorporará a su concepto de quién es él y de lo que puede lograr en su vida. El buen crecimiento de un niño en una familia depende de los padres. También el mundo intenta constantemente ajustarnos a su manera de ser. Y Satanás, hermanos. Satanás de hoy en día está trabajando 24 horas al día, hermanos. Satanás está trabajando 24/7. Y nosotros los cristianos estamos durmiendo 24/7.
¿Por qué llevamos la pérdida? Porque nosotros, hermanos, no estamos capacitados realmente a como Dios nos ha capacitado. La capacitación que Dios nos ha dado no la hemos tomado todavía en cuenta. Hermanos, el mundo intenta constantemente a diario de ajustarnos a su manera de ser y Satanás trata de inyectar sus mentiras en nuestros pensamientos. ¿No se ha dado cuenta? La iglesia está abierta hoy en la noche, pero Satanás le dice, en el trabajo vas a ganar unos centavos más. La iglesia no te paga, en sí cuando vas a la iglesia pierdes dinero. Así que mejor haz tu overtime, gana dinero extra, porque eso es lo que más te conviene. Amados hermanos, Satanás trata de inyectar sus mentiras en nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención en Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este mundo. De inmediato dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Agradable y perfecta. Fíjense. Dense cuenta. La palabra nos llama la atención todos los días. La palabra nos instruye todos los días. Corintios, 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora bien, hermanos, en esta noche puedo exhortarlos, animarlos a una nueva vida. Si queremos experimentar la vida que el Señor quiere que tengamos, tenemos que reemplazar con la verdad los viejos pensamientos. Aquellos viejos pensamientos que nos agobian y nos amargan en esta vida. Tenemos que reemplazarlos. Reemplazar con la verdad los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Fíjense. Efesios 4, 22 al 23. Dice la palabra. Fíjense. La palabra nos sigue exhortando y nos sigue animando a cambiar nuestra forma de vida. Dice Efesios 4, 22, 23, en cuanto a la pasada manera de vivir. Mire, wow, si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, es porque nosotros estamos enraizados en este mundo. Más interesados en los negocios del mundo que en los negocios de Dios. Pero Dios te dice en este día, en esta noche Dios te está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¡Wow! Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de ese espíritu que Dios nos dio cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice Primera de Corintios 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros realmente reemplazamos con la verdad los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, recibimos un buen fruto en nuestro caminar. Fíjese. En Génesis miramos a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé fue salvo. Salvo de la muerte. Gloria a Dios, amados hermanos. Noé recibió fruto de su buen caminar, hermanos. Si usted se ha dado cuenta, amados hermanos, todos los problemas que hay en nuestra vida, nosotros mismos los hemos creado. ¿O no es cierto?
¿Usted cree que estoy mintiendo? En esta noche usted examínese usted mismo y dése cuenta que cada problema que usted tiene, usted mismo lo crió. Porque fíjese, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Desde inmediato que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos de comenzar una nueva vida. Pero hermanos, nosotros nos formamos contradicciones en nuestra mente a diario. Le oímos al mundo. Y dice la palabra, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se supone que teniendo nosotros el Espíritu de Dios, tenemos un entendimiento muy diferente, un entendimiento más sabio que el que teníamos anteriormente. Por eso es que dice Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amados hermanos, nosotros nos formamos contradicciones en nuestra mente. Y es por la cual nosotros andamos en problemas, aún andando con Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos. Usamos la mente del mundo porque de acuerdo a nosotros nos trae más beneficio económico. Amados hermanos, nosotros nos formamos contradicciones en nuestra mente. Fíjese, versículo 11 dice, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre. Sino el Espíritu del hombre. Que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Ya entendimos, hermano? Hemos entendido, hemos discernido un poco lo que estamos hablando en esta noche. Amados hermanos, Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Porque se supone que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos una nueva creación. Dice la palabra que todo hombre en Cristo es una nueva creación. Quiere decir, amados hermanos, que ahora la palabra dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos entonces, amados hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pongamos atención a este mensaje de Dios. Debemos entonces filtrar las ideas que nos bombardean cada día para que vuestra vida sea transformada de hoy en adelante. ¿Cuántas instrucciones nos da la palabra? Dice Efesios 4:24 y vestidos del nuevo hombre, según, creado según Dios en la justicia y santidad. Dice, ¿cómo se llama? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros. Dice. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión en ese instante. Podemos llegar a una conclusión en ese instante. Comparemos nuestras actitudes y convicciones y pensamientos con las enseñanzas bíblicas. ¿Sabe una cosa? A veces el cristiano se compara con otro cristiano. A veces el cristiano se fija en el hombre. A veces el cristiano se compara con el vecino que está sentado a la par. No, amados hermanos, comparemos nuestras actitudes y convicciones y pensamientos con las enseñanzas de esta Biblia.
Así podemos llegar a un acuerdo con nuestro Padre Celestial. Si no coinciden, rechácelo. Y en lugar de eso, llene su mente con la verdad de la palabra de Dios. Fíjense, Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Rechacemos todo lo que no concuerde en respecto a la palabra de Dios. Por eso es, si no coinciden, rechácelos. Y en lugar de eso, llene su mente con la verdad de la palabra de Dios. Puesto que el Señor nos ha facultado para pensar correctamente, hermano. Fíjense que Dios nos dio la facultad para que seamos idénticos a su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, en esta noche, puesto que el Señor nos ha facultado para pensar correctamente, de acuerdo al versículo 16, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, cultivemos la mente de Cristo en nuestra vida diaria. Ahora bien, algunos oyentes se molestaron en esta noche. Pero Gálatas 4:16 dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo? Porque le estoy diciendo la verdad. Amados hermanos, en conclusión, quiero darle un recordatorio. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. En esta noche, amados hermanos, espero que hayamos tenido un entendimiento completo a este mensaje y poder comenzar una nueva vida. Una nueva vida, porque la palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios estén en el corazón de cada uno de ustedes. Y espero en Dios que desde hoy en adelante podamos tener un nuevo caminar, tanto usted como yo. Que Dios me lo bendiga. Y que Dios bendiga América, porque la América es la América de mis sueños. Que Dios me los bendiga. Los miro muy pronto, más adelante.